Mi nombre es Natasha Gutiérrez García. Vivo en Venezuela, Parque Sumeru. Este mensaje es para la Federación Galáctica. Pido en conocimiento de mi libre albedrío, por favor, que permitan que Esbaru Terra de Taijeta siga dando la información que le está dando la humanidad, porque lo que está haciendo es despertar. Como entenderán, para mí y para los venezolanos es muy importante, ya que nosotros estamos viviendo una densidad demasiado pesada, una oscuridad demasiado fuerte. Aquí lo que hay es hambre, desesperación, tristeza, y ya ha cobrado muchas vidas. Necesitamos la información, necesitamos saber cómo luchamos con esto, cómo no participamos con estas entidades oscuras que nos tienen atrapados a través de los gobiernos, a través de diferentes tipos de organizaciones y diferentes agendas e intereses de otros seres negativos. Por favor, y permitan que Esbaru Terra no siga dando la información y que participen otros seres de luz, ayudar a despertar a la humanidad, porque cada vez se cobra más vidas. Cada vez más alguien pierde la batalla. Por favor, le pido a la Federación que permita la información de seres benevolentes, como en el caso de Esbaru, y cualquier otro que quiera participar. La humanidad necesita despertar, necesita su verdad, necesita saber cómo jugar este juego en la tercera dimensión. Queremos salir de esta oscuridad y de esta tercera dimensión. Queremos salir del control de estos seres negativos. Queremos que nos ayuden. Las reglas de la Tierra son demasiado difíciles al no recordar, al no saber. Yo sé que el trabajo es interno, pero si no tenemos la información, no sabemos cómo hacerlo. Ayúdenme, por favor, denme la información que necesitamos. Permitan a Esbaru seguir ayudándonos. Ha ayudado a cambiar mi vida como la de muchos otros. Ha ayudado a que muchos seres despertemos. Reconozcan de corazón el trabajo tan grande que este ser benevolente ha hecho a la humanidad. A lo mejor no será en todo el mundo, pero somos muchos los que hemos despertado gracias a Esbaru y gracias a la información y gracias a entender. La humanidad, si no entiende, si no tiene herramientas, no sabe cómo salir de la densidad y de la oscuridad. Le doy las gracias porque estoy seguro que todo lo que hemos hecho video en nuestro libre albedrío hará que Esbaru Terra siga dándonos la información a través de Despejando Enigmas y a través de Agencia Cósmica, de Gosha y de Robert. Gracias.